Acierto quiere decir tener un pensamiento, un proyecto y que se lleve a la realidad, que se ejecute. En el proyecto de ley de reforma educativa para nuestro país hay una primicia, una educación diferenciada para formar personas, una asignatura de ética para la convivencia, que coincide plenamente con la iniciativa que hace algo más de un año pusimos en pie desde la editorial Anaya, conmigo como director del proyecto y un grupo de colaboradores que me acompañaron. Hoy aquí en la ciudad de Valdepeñas, convocados y muy bien recibidos por el Ayuntamiento de la ciudad y por la Fundación de Quixote, vamos a exponer las líneas maestras de este proyecto, esta iniciativa, que tiene dos partes. Un recurso audiovisual con imágenes impactantes del deporte español e internacional, que tiene que ver con la superación, con el trabajo en equipo, con la responsabilidad, el respeto a las normas, al adversario, la seña de identidad, la tolerancia, en definitiva, lo que son valores pedagógicos del deporte. Y la segunda parte será la primicia de proyectarles también de forma explicativa lo que será un cuaderno de trabajo, de talleres para profesores y para entrenadores, que tiene su basamento en lo que el deportista de alto nivel supone para la sociedad. ¿Cómo entiende el deportista de alto nivel la sociedad de su tiempo? ¿Qué aspectos de generosidad o altruistas manifiesta este deportista respecto de su sociedad? ¿Cómo se comporta con un adversario? ¿Qué concepto tiene del adversario, en este caso de élite, por muy adversario que sea, y nunca enemigos? Entonces, de ese estímulo pasamos a una serie de propuestas pedagógicas de cómo ir cambiando paulatinamente y adaptando metodológicamente parte de los reglamentos del deporte en edad escolar, para que obviamente no tengan el mismo nivel de exigencia, por ejemplo, un reglamento de la FIFA, cuando juega un alevín o un benjamín, ¿verdad? Bueno, pues en trazos gruesos de eso va a versar el trabajo. Se va a redistribuir de forma gratuita por la editorial Anaya una serie de ejemplares que son 26 temas del área del conocimiento que profundizan, por ejemplo, en el control de las emociones, por poner un ejemplo, desarrollado a un nivel de profesores de secundaria, fundamentalmente, con un repertorio importante, muy gráfico, de fotografías. Todas están autorizadas, por eso se ha podido editar, y después habrá una mesa redonda donde sobre lo que hemos explicado van a intervenir deportistas de élite conocidos de Castilla-La Mancha, españoles y de la ciudad de Valdepeñas, en coloquio y las preguntas que quieran formular los asistentes. Y por último le vamos a ofrecer al Ayuntamiento de Valdepeñas, como hicimos en Puertollano y hace unos días en Madrid, que se pudieran conceder los primeros premios al valor educativo del deporte, premios excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, con la colaboración también de la editorial Anaya. Haciendo referencia al título del libro, ¿cómo se encuentran actualmente los valores del deporte en la sociedad actual? Pues son de rabiosa necesidad. A mi juicio hay demasiada competitividad y faltan los valores, fundamentalmente en las categorías inferiores. Es decir, que si el padre de familia o los familiares de los niños, de los más pequeños, de estas categorías de formación, no se conforman y se comportan adecuadamente, si el único estímulo que recibe el niño o la niña es que tiene que ganar sin tener en consideración los medios para esa victoria, estamos haciendo una sociedad algo perversa. En ese sentido, lo que queremos es cambiar esas conductas. No les quiero adelantar más porque si lo van a escuchar en la parte final de la intervención de las propuestas, precisamente proponemos cambiar de forma singular algunas. Pondré solo una ejemplo, atención a ustedes, no sea que se tenga que marchar. Por ejemplo, tarjeta negra. Y usted dirá, solo existe la roja y la amarilla. Pues proponemos la tarjeta negra, como hacen en la Diputación Foral de Vizcaya con la Federación Vizcaína de Fútbol. ¿Qué quiere decir? Que cuando un espectador es reiteradamente contrario al orden, es violento, provoca situaciones nada deseables, al segundo aviso se le expulsa del campo de juego. Lo mismo puede ocurrir con un entrenador cuando es expulsado, y para que no quede solamente en la expulsión, ¿verdad?, debería saber que además de la expulsión su equipo
perdería el partido o se para el partido en ese momento procesal. Quiero decir que estas son algunas de las novedades que vamos a intentar poner en pie, federaciones, con el deporte escolar, fundamentalmente, repito, con el deporte escolar, que es donde debe tener su aplicación en el inicio. Es un placer poder contar aquí esta tarde con Javier Martín del Burgo, un gran amigo de Valdepeñas, de nuestro alcalde, un referente en el mundo del deporte, una persona muy comprometida con todo lo social. Ha ostentado numerosos cargos públicos a lo largo de su trayectoria y, como digo, muy vinculadas en el deporte. Creo que no se puede ser más que lo que ya ha sido Javier Martín del Burgo. El proyecto que hoy se presenta aquí, este libro de Juego Limpio, el valor educativo y social del deporte, pues creo que era, sin lugar a dudas, un libro que era necesario. Es importante, como bien ha dicho Javier, que traslademos todos esos valores que aporta el deporte a nuestra sociedad y a la formación de nuestros jóvenes, que lo aportemos al ámbito educativo, esos valores de la solidaridad, del trabajo en equipo, en una sociedad en la que cada vez somos más individualistas. Es necesario que se trabaje esos valores de trabajo en equipo, de cooperación entre diferentes grupos. Parece que también se nos forma en el éxito y también tenemos que aprender a saber perder. No siempre se puede ganar, es importante conocer el fracaso, no siempre todos son éxitos. Y esa formación, esos valores, si son adquiridos por los más jóvenes durante su formación, en su etapa educativa, sin lugar a dudas, les llevará a ser mejores personas y, por lo tanto, también formaremos mejores sociedades y sociedades más preparadas. Y el que hoy también quiero poner en valor, que en esa mesa redonda que se ha preparado esta tarde para hablar de esos valores del deporte, pues que también contemos con tres deportistas, con tres mujeres deportistas, pues también para visibilizar el papel de la mujer dentro del mundo del deporte, que también es muy importante. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Es un ámbito de innovación para todos conocido. Nos merece un respeto especial poder contar con la presencia de Javier, como Francisco Javier Martín, y los valores que él propugna y que demuestra en primera persona. De hecho, cuando asistimos, invitados por él, a la presentación de su libro, aquí estamos. Creo que ya no tengo que decir nada más de lo que representan los valores y lo que representa para nosotros Javier.